Muy buenas noches a todos, señores. Aquí estamos hoy, otra vez jueves, cada jueves con una presentación de un proyecto, pero hoy Denis tiene una sorpresa para nosotros, más dicho, para mostrarlo la revalorización de este proyecto directamente de los departamentos. Vamos primero, ok. Acá, invitar Denis. Ok. Hola, Fabri. Fabri, ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha, Fabri? ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, yo estaba. Bueno, muy buenas noches, Denis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Cómo fue tu día? ¿Todo bien? Sí. Bueno, perfecto. Mira, estamos aquí otra vez para hacer la presentación un poco de un proyecto y que lo estoy diciendo que tú no vas a comentar un poco. Para al final de este, a la mitad, al final más o menos de esta presentación, que la revalorización directa de estos tipos de departamentos de nueva construcción que se hace en Miami. ¿Por qué? Porque la mayoría, que es lo que yo he oído, hay bastante cliente, bueno, para que ustedes sepan, a partir del momento que esta presentación va a estar registrada, es en español hoy. Vamos a hacerlo en diferente idioma, vamos a hacerlo un poco para explicar un poco a la gente que nos escucha, que no habla español, que habla inglés, pero hoy por hoy estamos en español y vamos a hacer esta presentación para explicar la revalorización, el avantaje de la localización del proyecto. Hay bastante gente que me dice que hay mucho proyecto ahí ahora en Miami. Sí, por supuesto, hay mucho, pero hay más que se valoran más rápido que otro. ¿Por qué? Porque por la localización directamente. Primero, bueno, ustedes si no me conocen, soy Fabrice Hernández. Si invitas amigos ahí en Instagram, que la están bienvenido. Y otra vez, va a estar registrado la sesión, va a estar en la cadena de YouTube. Si ustedes quieren recibir una alerta cada vez que nosotros ponemos una video o una presentación o una nueva construcción o lo que puede pasar dentro de los bienes raíces ahí en Estados Unidos, suscribe a la cadena de YouTube, activa la campaña, así te vas a recibir una noticia cada vez que ponemos una video en línea. Hoy por hoy, yo soy Fabriz, yo salgo del mundo financiero, llegando aquí en Estados Unidos hace más o menos 5 años, el mes que viene, 5 años exactamente, el 22. Y tenemos nuestra oficina, trabajamos con Ryan Serhan en New York City, que todo el mundo conoce, que habíamos justo hecho Honey Manhattan, que estabas el Ryan antes a One Million Listing New York, y nosotros tenemos la oficina aquí a la 54 en el Lower Lobby en Collins Avenue en Miami Beach. Estamos aquí con nuestro agente, trabajamos con equipo y estamos localizados por Orlando, estamos localizados por Tampa, North Miami, Miami Beach y South Beach, por supuesto. Entonces estamos cubierto un poco más aquí la península de la Florida. Aquí nosotros estamos cada viernes, cada jueves, perdona, y estamos haciendo presentación de un proyecto o de otras cosas, de otro evento que puede subir, que puede aparecer dentro de los bienes raíces. Para encontrarme, muy fácil, Facebook es mi nombre y mi apellido. Escribe correctamente con E y S al final, no con H y con Z. Tú, Denis, te voy a presentar que es al revés, es con H y Z. Entonces, pon Facebook, muy Pues fácil, mira. Instagram es igual. ¿Cómo? No, sí, habla. Pon Facebook, muy fácil, me encuentras con mi nombre, mi apellido. Instagram, igual. La página web, igual. Para usted que se, venimos justo ahora de poner una nueva página web. Ustedes se pueden encontrar dentro de la página web todos los listings que tenemos ahí para vender
Y además, todo lo nuevo proyecto estás ahí en la página web y actualizado. Y lo precio actualizado también. Si ustedes quieren una primera visita ahí para ver un poco, vas directamente a la página web, mi nombre y mi apellido.com. Ahí estamos en la página de Facebook, la página web, igual que dice Denis. Usted es, y Alto también, preséntate, ¿dónde haces, dónde trabajas, qué tipo de cliente trabaja? Sí, Fabrín. Mi nombre es Denis Hernández, soy un agente de eXp Realty. Mi especialización es asesorar a clientes extranjeros, principalmente de Colombia, que quieran resguardar su patrimonio debido a los problemas que está en ese país, aquí en los Estados Unidos, y dolarizar su inversión. Perfecto. Así es. Sí, si ustedes tienen, a ver, que estamos hablando, no estamos ahí para hablar, no, únicamente tenemos un panel de proyecto, pero si usted tiene un análisis personal, yo sé que a usted le gusta hacer su análisis personal, lo hacemos completamente gratuito, se puede hacer tomar una cita con nosotros de 30 minutos completamente gratuito y hacemos los números. Hacemos los números si es para una inversión y hacemos aquí la localización y los comparables si usted necesita para saber qué puede tener, qué ventaja hay, por qué voy a comprar este proyecto o por qué voy a comprar este proyecto. Estas son muchas cosas que me pregunta bastante los clientes cuando me llamas, me dice, ok, ¿qué yo puedo comprar? No, ¿qué ustedes necesitan? Estamos ahí, nosotros, igual que lo has dicho, asesorando, lo has dicho Denis, es una cosa muy importante, no vamos a vender un proyecto, no vamos a intentar de vender su sueño en el departamento que te merece, el departamento que tiene ansia de venir a pasar de segunda vivienda o simplemente directamente a venir vivir dentro. Uno, por la localización, dos, por el precio, tres, por las expensas y cuatro, por los amenities. Estas son cosas más importantes que yo veo que un proyecto mismo. El proyecto se define en función de la persona, de lo que quiere. Exactamente. Después, entonces vamos a ver este proyecto que me gusta porque ahí es. ¿Por qué invertir en primero, no este proyecto, Denis, pero por qué en Miami? Bueno, Fabri, ¿por qué invertir en Miami? Tenemos un clima espectacular. Luego, más adelante, vamos a tocar más en el fondo ese tema, pero no taxes, estatal, el clima, las atracciones turísticas que hay. Tenemos el puerto de cruceros, uno de los puertos de cruceros más grandes del mundo. Correcto. Tenemos el tren Brightline, que conecta Miami y Orlando, para que si te aburres de Miami, puedas ir para Orlando si quieres a disfrutar de los parques y todo. Tenemos también las grandes oportunidades de negocio. Muchas de las compañías, como Amazon, han ido mudándose para aquí y ha tenido su sede de empresa aquí en Miami. Correcto, correcto, exactamente. Tenemos también, últimamente, yo creo que era la semana pasada, tenía la inauguración de la oficina, Google es venido para aquí. Microsoft ha alquilado una planta entera en Brickell. Tenemos Citadel, que es venido para acá también. Entonces, tenemos todos estos grupos grandes que son venidos aquí por Miami. Y yo te puedo decir, señores, suerte, porque cuando me está diciendo, hay muchas nuevas construcciones. Y yo le digo, suerte que hay muchas nuevas construcciones, porque no sé dónde vamos a poner a esta gente, sino este que vas a pasar. Si no tenemos muchas nuevas construcciones y mucho departamento que se pone, se va a hacer lo que ha pasado exactamente antes. Directamente un seller market, un mercado de vendedor, ese vas a subir los precios para que se mantiene. Falta absolutamente que tenemos más departamento. Ahora, la ventaja que hay, ¿qué pasa? Sé que los departamentos que tenemos ahora son departamentos que son con standing, que son con smart, que son con amenities, y que son bonitos porque además es nuevo. Y ahí estamos, ahí en Florida. ¿Qué ha provocado justo después de todo esto el flujo de gente que se ha traído aquí? La gente se ha dado cuenta que
Florida es un estado finalmente que no es solamente para retirarse o no solamente para venir a hacer la fiesta en Miami Beach, que también ahora tenemos el más nombre de banco. Estamos aquí en Brickell, empieza a decir que se va a tener el pequeño Wall Street. Ahí tenemos una actividad, ¿por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que cuando miramos, ustedes si quieren el slide, este PDF, a ver, pregúntalo directamente por email, nosotros te podemos mandarlo y hacer una explicación de directamente a uno, si quieres un análisis personal un poco más profundidad de lo que exactamente usted quiere. Porque yo sé que hay veces que a la pantalla, cuando está registrada, se ve al revés o algo así, bueno, que se ve un poco menos. Intentamos de hacerlo más que más. De cualquier manera, estamos analizando con Denis para hacer la presentación en Zoom y en Instagram, así para mejorar un poco ustedes la calidad que se puede seguir esta presentación. Vamos adelante, Andy, para verlo, el corazón de la cosa. La gente se ha dado cuenta, finalmente, que Florida es un estado donde el tiempo está bueno del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y la segunda cosa es que pagamos menos impuestos que todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay taxas de estado. Cuando ustedes se ponen en Nueva York 8.82, en California 12.30, cuando ustedes hacen un préstamo de 200 mil, no pasa nada, se ve muy poco la diferencia. Pero cuando estamos haciendo un préstamo de 2 millones, cambia completamente la cosa. Entonces, ustedes van a decir, sí, pero yo no puedo hacer un préstamo de 2 millones. No, ustedes no pueden hacer hoy un préstamo de 2 millones porque no estás al sitio bueno que te permite de hacer el préstamo de 2 millones. Esto es una cosa que cambia. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque si tú haces un préstamo de 2 millones y que tú cobras, lo que sé, 200, 300 mil de ingreso porque tú la alquilas, aquí vamos. A ver, que quiere que las cosas estén claras, que no se ha dado la migración que había de compra ahí en Florida, no se ha dado por gusto, se ha dado por razones. Se ha dado porque la Florida era el estado que se ha liberado el primero al momento de la pandemia, el segundo que estamos ahí, que la gente se ha dado cuenta que el tiempo está muy bueno, pero que además tenemos menos taxes que la mayoría de todos los Estados Unidos. Vamos un poco más adelante. Aquí, estaba al otro lado. Para ver un poco el salto que ha pasado después de la pandemia, es increíble. Estábamos, yo creo que ayer o antes de ayer, yo vi pasar, Denis, no sé si me equivoco, yo estoy diciendo esto de memoria, que Florida pasamos a 23 millones de personas dentro del estado. Salió la noticia. Increíble. Increíble. Señores, por suerte que no hace departamento, porque no sé cómo vamos a hacer para poner todo el mundo. Entonces estábamos a 1.217 personas por día, 1.108 por Texas. Nueva York ha perdido 820. Estamos hablando del año al final de 2022. 2023, ayer, señores, 23 millones de personas ahí directamente en Florida, que es impresionante. Vamos a ver un poco adelante con esto y comenzamos con este proyecto que se llama CIRC. ¿Cómo funciona? ¿Qué developer estamos ahí? ¿Cómo lo tenemos la renta? ¿Dónde está ubicada? Vamos a ver un poco en detalle y vamos a ver la revalorización del precio que tú te vas a pagar hoy. Hoy, este tipo de departamento que sacaba, vamos a verlo con Denis, ahí directamente a la explicación, y vamos a ver qué revalorización se puede tener ahí este tipo de departamento. Denis, adelante, por favor. Bien, como Fabrice había comentado, el proyecto se llama CIRC Residences, 25, es un condominio de 25 pisos y 386 residencias, con apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. Okay. Tiene vistas al océano y vistas a la ciudad. Está en el corazón de Hollywood, que es una ciudad que está cerca de Miami.
de lo que vendría siendo Miami. Correcto. Estás Hollywood, estás aproximadamente, digamos, a 30 minutos de Miami. En Hollywood es completamente diferente. Cada sitio depende de ustedes lo que está buscando. Tenemos Miami Beach, que más Miami Beach, South Beach, yo estoy hablando, que más personas que estás ahí alquilando un departamento porque trabajando aquí en el restaurante o a los sitios que está cerca. Ahí. Después tenemos Mid Beach, que es mucho más de lujo, que es completamente diferente. North Miami Beach y Hollywood, que son más, todo esto son Mid Beach, aparte de Mid Beach, son más familiar, son más. Y depende, son más familiares, son más personas que trabajan cada día. Este tipo de proyecto está muy bien situado porque vista al océano, ¿viste? Vamos a ver la localización exacta. Adelante, Dennis. No, y como seguía diciendo, ¿quién es el developer de este edificio? El developer se llama Charles Abel Jr., que es el CEO de GCF Development. GCF Development. Él es un veterano desarrollador del sur de la Florida que se ha convertido en una figura destacada inmobiliaria aquí en los Estados Unidos. Tiene un historial comprobado de éxito y ha hecho proyectos a gran escala. Tiene miles de unidades residenciales hechas y más de 2.300.000 pies cuadrados de espacio comercial e industrial. Esto es importante. Todos los proyectos que él ha hecho ahora mismo están valuados, todos. La suma es 2.000 millones de dólares. Esto, la valúa. Repite. Dísele de vuelta. Todos los proyectos que él ha hecho están valuados en 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Porque es muy importante de saber quién es el developer. Esto es una cosa, es la primera cosa. A mí, yo no me interesa de trabajar con un developer. Yo no he dicho que es malo. Yo no he dicho que va a estar malo tampoco. Pero no me interesa de trabajar con un developer que es su primer edificio en Miami. Igual si has funcionado correctamente en California. Igual has funcionado bien en Texas. Tú puedes estar muy bien en Texas y muy mal en California. Entonces, a ver. Este tipo de developer es igual que GDS Development, es igual que United, Collided, es igual que Shivo, es igual que estos tipos de developer que son reconocidos. Reconocidos por la marca de ellos que está, por la prestancia que tienes. Esto es una cosa muy importante porque al momento, a ver, es que si hay una pandemia, si hay un problema financiero, que son tipos de developer que puedes aguantar el problema a este momento. Y esto es una cosa muy importante a saber. Vamos adelante con la presentación, Dennis. Y de hecho, si ponen GCF Development en Google, les va a salir la página web y ahí mismo pueden ver los proyectos que tienen en Miami, porque son unos cuantos. Ok. Los precios de estas residencias empiezan en de 450 mil dólares a 1.3 millones. Okay. 1.3 millones de dólares. Este edificio está a menos de 15 minutos de Fort Lauderdale, que es otra ciudad aquí en la Florida, cerca de Hollywood y Miami, y del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood. Está a minutos del paseo marítimo de Hollywood Beach, nombrado uno de los mejores paseos marítimos de playa de los Estados Unidos. Y también está ubicado cerca de 7 campos de golf. La mínimo que tú puedes rentar aquí son 6 meses. O sea, okay. Es renta larga de 6 a 12 meses. Okay. Bueno, aquí podemos ver más o menos los floor plans, la página 9, y cómo está dividida las unidades del edificio. Sí, estamos aquí. Aquí entonces es la línea del edificio. El edificio se va a estar más o menos como un L. Exacto. Ok. Aquí tenemos la piscina que va a estar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y aquí tenemos ok. Ahí con el Hard Rock acá. Divino. Divino, porque tenemos el Hard Rock justo al lado. Estás ahí mismo. Entonces, sí. Allí son los floor plan del edificio entero con las unidades
una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones. No hay estudio, supongo. Exacto. Supongo que no hay estudio y que están piezas ahí. Una, dos y tres habitaciones. Una, dos, tres habitaciones. Entonces, para ver de vuelta, ahí estamos. La de una habitación. Vamos a estar en esta línea, en la línea una. ¿Ok? Pues este es importante. ¿Por qué yo quiero que ustedes saben la línea? Porque es importante al momento de elegir un departamento. ¿Por qué? Porque si usted dice, yo lo quiero con la vista para acá, yo lo quiero para la vista a la piscina, depende simplemente de la línea. Yo quiero ver los dos, yo quiero ver una combinación, yo quiero ver el Jung Circle, es acá mismo. Ahí donde hay el Jung Circle, hay bastante restaurante que estás ahí. Hay bastante vida que estás ahí directamente en la ciudad de Hollywood. Aquí estamos en la línea A. A la línea A, 81, tenemos 81 departamentos, tenemos una habitación, un baño, que aproximadamente son las 770 square feet, que son bastante grandes, Denis. Sí. Bastante grandes para una habitación. Estamos acá. Aquí a la línea A tenemos también departamento de una habitación más un den. Para la persona que no sabes qué es un den es similar a una habitación, pero no hay ventana. Entonces aquí en Estados Unidos no está considerado como una habitación, está considerado como un den, se llama. Como Nosotros una europeos, piscina, y lo usan mucho para trabajar. correcto, nosotros europeos y también latinos, la acomodamos muy rápido en una habitación, esto va, que no nos falta tampoco mucho tiempo. Entonces son acá considerado y son hasta 940 square feet. La línea B, que la tenemos acá, la línea 2 y la línea 10, acá, 9, 2, 4, 6, 9, 10. La línea B que está de aquí, el B que está de aquí. La B se puede tener también. No la tenemos aquí, la C. Tenemos dos habitaciones, dos baños y la empieza a 1039 square feet. Aquí en el floor plan yo no veo la otra unidad, debe estar del otro lado, seguramente, pero acá tenemos el rango de precio con el square footage en total, con los 386 unidades que tú me dijiste, ¿correcto? Sí. Vamos a ver la organización después de este, porque me interesa mucho de saber. A ver, acá tenemos la característica. Vamos a las características de la residencia. ¿Ok? Son, ya como habíamos dicho, apartamentos de una, dos y tres habitaciones con vistas al océano y a la ciudad. Sí. Encimeras de cuarzo y placa para salpicaduras de azulejo de acero inoxidable. Fregaderos profundos de doble lavabo, pisos de baldosa de cerámica en todas partes, diseño de concepto abierto, áreas de estar espaciosas y acogedoras, armarios de diseño con tecnología de cierre suave, vestidores, despensas de cocina, amplio espacio de almacenamiento, selección de iluminación y accesorios de diseño, ventanas de gran tamaño con vidrio de alto impacto, techos de hasta 10 pulgadas, balcón privado, duchas a ras de suelo. Es similar a las duchas que hay en un spa. Okay. Y también viene equipada con Nanfre, lo que significa que tendrás las herramientas y el apoyo que necesitarás para tu estilo de vida, Okay. ya que este dispositivo facilita la comunicación con tu equipo de arrendamiento, la interacción con tu comunidad, para que puedas dedicar más tiempo a lo que más importa. Entonces son tipo de departamento que va a estar completamente equipado, si lo entiendo bien. ¿Cuánto miden cada apartamento? Los de una habitación, como ya se había visto en el floor plan, 741 pies cuadrados a 940 pies cuadrados. Sí, correcto. Los de dos habitaciones, de 1079 pies cuadrados a 1315 pies cuadrados. Y los de tres habitaciones, 1457 pies cuadrados. Pregunta, Denis, ¿este tipo de departamento son para alquiler en renta corta, larga, semilarga, semitorta? Larga. Claro, 6 meses corta, larga. es lo mínimo que puedes rentar aquí. ¿Ok? Esto es un apartamento
apartamento que tú compras por revalorización o quieres vivir aquí o se paga solo, te queda alguito, pero es más por revalorización. Además, son departamentos que cuando le estamos mirando para la calidad, que son muy bien de precio. Estamos de acuerdo que estamos dentro del condominio, right? Estamos dentro de los condominios, la regla del condominio no es un condo hotel, ¿correcto? Sí. Ok, para que ustedes sepan la diferencia que tenemos de condo hotel y condominio, condo hotel o co-op, exacto, también, co-op también es, ustedes están comprando una compañía, es comprando una parte sociales de la compañía, y se llama co-op, cooperativa. Aquí estamos dentro de la ley del condominio. Ustedes que están haciendo directamente la compra en un departamento, que está muy importante, se sale con el deed. ¿Qué es el deed? El deed es el título de propiedad, que el apartamento es completamente de ustedes. Así es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene su nombre en el deed y no es un alquiler del terreno de 99 años que queda 40 o todo lo que sea, que es bastante importante que para el precio. Hay gente que dice, porque habitualmente, por supuesto, todo lo que es co-op es más barato que el condominio, pero no. Esto solamente empieza para una habitación a 450 mil, pero es un condominio. Continúo con esto. Vamos un poco adelante con los habitaciones. Me parece que tú lo habías dicho, lo pie cuadrado, que empieza a 741 pie, eso, hasta 940. Ok. Ajá. Okay. Hasta 100, 100, hasta 940, ¿correcto? Exacto. Ok, perfecto. Y este tipo de edificio se va hasta tres habitaciones, ¿correcto? Sí, hasta tres. Ok, de uno a tres. No hay estudio, no hay de cuatro. Ok, No. estamos de acuerdo con esto. Vamos con las amenidades, entonces, Denis, para explicar un poco. Este es el tipo, no es el tipo, es exactamente la piscina que va a estar donde la hemos visto. ¿Ustedes se acuerdan? Al plano justo al lado del edificio, ahí va a estar directamente la piscina. Adelante, Denis. Ok, las amenidades, como ya estamos viendo en la foto, cabañas junto a la piscina, cocinas al aire libre con parrillas y gimnasio de última generación con pesas libres y máquinas para hacer cardio. Y ya Okay. por aquí podemos ver el inventario que hay actualmente en el edificio y los precios, la lista de precios. Ok, ¿dónde estamos con este edificio? ¿Estamos en lista cero o estamos empezando? Estamos. Explícanos un poco, dime. No, esto no es lista cero, ya se está vendiendo y de hecho están comprando muy rápido los inversionistas en este edificio. Por supuesto, una habitación a 450 mil es el precio de un estudio en Miami Beach. Entonces, a ver qué es, por supuesto, y además, un estudio viejo. No estoy hablando de un estudio nuevo. Porque la ventaja que hay con los apartamentos nuevos es que ustedes no se van a subir de especial assessment de obras adicional a los gastos que se puede tener con su condominio. Dale adelante con los precios, Denis. Exacto. Y de hecho, este edificio está va a ser completamente nuevo, así que el que compra ahora va a ser la primera persona en habitarlo. Los precios los tenemos acá. Entonces, Sí. la línea A1 que yo lo habías dicho, estamos ahí, pero al menos porque el más pequeño empieza de 386 hasta 581 581. mil. Entonces, hay uno más pequeño que no comienza a 450, pero 386. Lo tenemos acá, una habitación, un baño, no hay el den, el otro lado había el den. Y así vamos creciendo con los precios. De uno a uno, ahí el developer ves que está aquí poniendo los pies cuadrados, depende de usted de la medida que necesitas. Pero falta saber que 386, que no llega a 390 mil, está muy bien de precio para un departamento que sale ahí con la vista al océano en Hollywood, directamente al lado de donde está. Y más si lo financia, Fabriz. Más se lo financia. Entonces vamos a ver un poco después
el tema para financiarlo, si no puedes explicar un poco. Este estamos con dos habitaciones empieza con 1000 pies cuadrados a solamente 856. Señores, lo importante no es el precio hoy por hoy, lo importante del precio le podemos ver al momento de su necesidad. No se enfoque en el precio de un departamento, depende de la utilidad que ustedes quieren hacer de este departamento. ¿Por qué? Porque si es un departamento para ustedes, por supuesto que el nombre de habitación le falta. Si es un apartamento para alquiler, es completamente diferente. Si es un apartamento para las vacaciones, es diferente también. Entonces, nosotros estamos aquí para aconsejarte y para darte la mejor solución. Depende del uso que tú quieres hacer, depende del depósito que tú quieres hacer y depende exactamente cuándo lo quieres hacer. Porque los precios que estamos haciendo y diciendo hoy por hoy, Denis, está bien, porque estamos, digamos, en precio friend and family. Pero esto se va a crecer. Y algo que agregar es la revalorización aquí, Fabriz. Una de las razones de que hayan remodelado, porque esto es una remodelación, están rehaciendo este edificio, es que lleva casi 10 años revalorizándose al 8% sin fallar un año. 8% cada año, por casi 10 años. Entonces es una revalorización bastante atractiva, y más en estos tiempos. Por supuesto. ¿Qué tenemos de plan de pago? Plan de pago. ¿No lo tenemos todavía? ¿Estamos realmente? No, todavía. ¿No tenemos el plan de pago? Habitualmente el plan de pago, ¿sabes? Yo creo que se va a estar, igual si el developer no lo has dado, va a ser igual, un poco que, igual que todos, que estamos por un momento en reservación. No en sí. Y no solo eso, si quiere apalancarse en un banco, el plan de pago prácticamente es pagar sin tener el 50% del valor de la propiedad en cash. Okay. 50-60. Y después el resto los puede financiar un banco. Okay, ya perfecto. Todos los proyectos prácticamente es así, así que ni se preocupen por eso. Si tienes la mitad del dinero listo, puedes financiar el resto sin problema. Ok. Soy extranjero. Y yo tengo los 50% para hacer, para comprar ese tipo de departamento, pero soy extranjero. Yo vivo en Argentina, lo que sea, yo quiero hacer un préstamo para comprar este tipo de departamento. ¿Cómo se pasa? Simplemente agendas una reunión con un banco con el que deseas apalancarte. Ellos te van a decir más o menos cómo funciona. Tienes que crear una cuenta aquí en los Estados Unidos de banco para poner el dinero. Y ya ellos te explicarían un proceso. Pero es súper fácil, súper sencillo. Muchas veces piden hasta menos cosas que si vives aquí mismo en Miami, si eres ciudadano. Entonces, por eso no hay que asustarse. Lo importante es que tengan al menos el 50% del valor. Sí, porque además nosotros trabajamos con dos o tres brokers para ser prestamista. Con mucho gusto, si ustedes, por supuesto, porque esto yo lo sé y lo entiendo mucho, que estás ahí dentro, Argentina, Francia, Canadá, lo que sea, el país que sea, que donde sea, que ustedes tienen la residencia. Nosotros tenemos partners que se puede trabajar con ustedes y que habla su idioma. Es español, este partner habla español, no pasa nada. Y puede calificarlo. La más importante cosa es esto, porque la mayoría falta darse cuenta de lo que tú estás diciendo, Denis. Sé que, ¿cuándo está listo este proyecto? Este proyecto, aquí no lo tengo a la mano ahora mismo. Sí, si este proyecto está listo, voy a dar un ejemplo, dentro de 2 años, 3 años, digamos 3 años para ver, ¿ok? Aquí estamos, ustedes tienen 50%, el departamento que vale 400 mil, vamos a poner 386 a 450, digamos que estamos ahí con 400 mil, la revalorización, tenemos más o menos, digamos, la hemos dicho y la hemos visto, para el área es 8%, 32 mil al mes, al año, perdona. 32 mil que se revaloriza en tu departamento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tu departamento se va a sacar casi 96 mil dólares, casi 100 mil dólares al momento que se termine. ¿Estamos de acuerdo?
Okay, entonces lo que pasa, tú te piensas que un banco no se va a salir adelante, que él sabe cómo se comporta el mercado, a partir del momento que tú tienes 50% para hacer el préstamo de la diferencia. No hay ninguno que te vas a rechazar, pero usted es mucho mejor. Sé que al momento que tienes el deseo de decir, mira, ahí yo jump, ahí yo salto. Y yo voy a invertir porque cada vez yo digo, yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo, y nunca yo no tomo acción. Si tomas la acción hoy, usted se puede estar aprobado para un prestamista. Y créeme que la aprobación que tú puedes tener hoy es mucho más fácil de que la tenga todavía mañana. Estamos otra vez dentro del condominio. ¿Condominio qué quiere decir? Lo voy rápido a explicar la ley para que la persona sabe, Denis. Ahí estamos dentro del condominio. Ustedes estamos ahí en reserva, no en contrato. ¿Ok? Reserva, tienes un depósito, pones 10% de depósito, reserva tu departamento. Developer te manda un contrato. Nosotros trabajamos con abogado, no te vamos a dejar firmar el contrato solo. La mayoría me lo estaba diciendo a la tarde mismo. Sí, pero no se puede negociar con un developer. Se puede negociar con el developer. Si hay term que no te parece correcto, que no te gusta, es por eso que nosotros lo damos al abogado para analizarlo. Le podemos preguntar de cambiarlo. Yo no te digo que serás obligatoriamente a cambiarlo, pero se puede cambiarlo. Tú firmas, tú le mandas, mandamos el depósito hasta el momento. No estamos en contrato todavía. Después el developer lo firma, te lo manda de vuelta. ¿Ok? Pasado una semanita. Tú mandas el depósito. Estamos con una reserva, no un contrato. El contrato te manda el developer, tú firmas el contrato, tú pones el depósito, todo está bien. Tú tienes 15 días. 15 días para retrasarte. Entonces, cuando yo veo acá, mira, aquí tenemos el floor plan, ¿ok? Lo que yo quiero decir es que si usted le dice, a mí me interesa la línea acá, la línea 2, porque da a la piscina y yo tengo la esquina, que es un departamento, por supuesto, que a la línea A4 ves, está un poco más grande, que estamos aquí a la línea B, estamos un poco más grande, que son dos habitaciones con 1.000 square feet hasta 1.300 square feet que empieza. Y dice, estoy interesado para este departamento. Si usted espera, lo que puede pasarse que tu departamento está reservado y no podemos hacer nada, no podemos poner otro edificio aquí en paralelo, imposible. Pero de la otra manera, si tú la has reservado al momento de la reserva, después que tú tienes el contrato, se vas a pasar de la reserva al contrato, se vas a pasar todo junto tranquilamente un mes. Tú tienes 15 días para pensarlo si te interesa o no todavía. No te interesa, tú le cancelas, está terminado. Tú recuperas tu dinero sin gastos ninguno. ¿Te interesa todavía? Por lo menos tú lo has reservado. Los precios subieron porque al menos el precio que tú tenías aquí mismo a lo que sea, a 1.2, a 700 mil, a 400 mil, son precios ahora diferentes. ¿Por qué? Porque hay menos disponible. Esto que quería mostrar, Denis. Háblanos de esta revalorización de los departamentos. No, como ya había mencionado antes, Fabri, este edificio lleva revalorizándose por casi 10 años, un 8%. Y él, el CEO, el Charles, lo remodeló y lo transformó de una comunidad de renta a un condominio. Y ahora está vendiendo estos nuevos apartamentos que son rehechos desde cero. De acuerdo. Entonces, mira, señores, ustedes tienen todas las herramientas, todas, para ver, para tener un buen negocio. Y otra vez, yo voy otra vez. Esta presentación es para explicarlo, no solamente este tipo de proyecto que estamos aquí hoy mismo, que, by the way, es interesante. Es para explicarlo el funcionamiento de cómo se pasa y por qué comprar un apartamento de nuevas construcciones. Aquí en Miami mismo, cuando digo Miami es Florida,
con los avantajes que se puede tener, con los inconvenientes que se puede tener, pero con la revalorización que se puede tener. Y es esto que yo quiero impactar a ustedes exactamente y colocar esta información más que la formación del el proyecto. ¿Por qué? Porque si ustedes se van hasta la página web otra vez es con mi nombre y mi apellido, se puede ver directamente todo el proyecto que existe. No se focalizan al proyecto que estamos presentando, focalízate a tu deseo y a las nuevas construcciones, depende de dónde tú quieres estar y qué quieres hacer. ¿Denis? Mi favor. ¿Otra cosa más con este proyecto? No. Si quieren más información, síganme en mis redes sociales, Denis Hernández Realtors en Facebook, Denis Hernández Realtors en Instagram y si Home 305 o EASI Home 305, la el sitio web. Perfecto. Además, gracias, perfecto. Además, otra vez, esta presentación va a estar está registrada. Se va a estar en la cadena de YouTube también. Para ustedes no es solamente esta presentación, nosotros estamos haciendo presentaciones cada semana de un proyecto diferente para que ustedes estén al tanto. Abónate a la cadena de YouTube nuestra, es con mi nombre y mi apellido, y así te puedes recibir una noticia cada vez que le ponemos una video en línea. Igual si tú no pudieras asistir porque tenía una habitación, tenía otra cosa o algo a esta presentación. Te espero, no hesitan. Tú puedes poner en contacto con nosotros, no necesitan poner un comentario. Pones comentario. Nos interesan los comentarios porque estoy muy curioso de la gente, de lo que piensas exactamente o de este proyecto o si tienes preguntas. No necesitan. Pones comentario, reparte directamente esta presentación. Así, si no te sirve para hoy, puede ser que hay un amigo de tus redes sociales que estás interesado para comprar un departamento de nuevas construcciones y que no sabe cómo actuar. Dale, reparte. Para ayudarte. Denis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Paulín. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Dale, chao, chao.